La agricultura es el motor de la economía en Paraguay y el mundo necesita de alimentos. Por tanto, las empresas ligadas al sector del agronegocio como Matrisoja necesitan seguir creciendo y recientemente realizaron la presentación de su industria para producción de defensivos agrícolas. Y uno de sus directivos, el señor Carlos Werri Neto, da detalles sobre este paso que están dando. Hoy en día que estamos felices por traer Indoquímica, una fábrica donde empezamos a trabajar con productos que nosotros mismos estamos ahí fabricando. Indoquímica hoy para nosotros es más una fuerza que llega al grupo. Estamos empezando con insecticidas en primer lugar. Importación de productos y comercialización. Seguimos importando los productos, no va a cambiar tanto esa parte. Y hoy algunos productos que para nosotros es importante, tanto para nosotros como para nuestros clientes, empezamos a fabricar acá mismo. Entonces, tornando muchas veces competitivos, tornando más fácil la logística y la calidad también. Nuestro personal siempre tiene que acreditar primero en nuestro producto. O sea, nosotros tenemos que la primera venta que hicimos es para nuestro personal. Após eso, nuestro personal se va a creer y se va a pasar la misma cosa para nuestro cliente. Visión a futuro y un mensaje. A futuro te voy a decir que a Dios pertenece. Claro que tenemos sueños ahí de traer siempre cosas nuevas, pero el inicio ahora es trabajar con lo que ya tenemos en el portafolio de Matrisoja. La mensaje yo creo que se queda es que Indoquímica es una forma de decir al mercado, a decir a las personas que Matrisoja cada vez más acredita en Paraguay y en su cliente, que es su gran potencial de venta.